¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 9 por la pantalla de C5N, con una semana muy, pero muy especial, por varios motivos. El primero tiene que ver con algo que parece haber quedado en el olvido, pero tiene que ver con la aplicación y con la aprobación de un paquete de leyes que generó un conflicto muy importante en el Congreso de la Nación. Un conflicto que derivó, entre otras cosas, en la publicación en un grupo de WhatsApp de Juntos por el Cambio del teléfono del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, y de la titular de AISA, a la sazón su mujer, Malena Galmarini, y esto derivó en amenazas a ambos y extensivamente en las redes sociales. No vamos a entrar en detalle, para proteger y para preservar la intimidad de jóvenes, pero de los hijos, del hijo y de la hija, de la pareja Massa-Galmarini, Galmarini-Massa. A partir de esto se generaron algunas tensiones, o crecieron algunas tensiones, dentro del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque tienen identificados a quien habría publicado en este grupo de WhatsApp el contacto de Massa y de Malena Galmarini. Apuntan desde el oficialismo al diputado Waldo Wolf. Claro, naturalmente esto fue consultado internamente en el bloque de Juntos por el Cambio y el diputado Waldo Wolf lo niega terminantemente. No solo esto, dentro del bloque de Juntos por el Cambio dicen: si quieren saber, o si quieren averiguar, o si quieren detectar de dónde pudo haber salido esa maniobra, miren más a Lombardi, porque todos los grupos de WhatsApp de Defensores del Cambio, que después fueron, creo que se llama Banquemos ahora, y los usuarios de Twitter, algunos de ellos quedaron bajo la órbita de Hernán Santiago Lombardi, el ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos durante la gestión de Mauricio Macri. Bueno, al margen de si fue Wolf o si fue Lombardi, alguien fue, y fue alguien de Juntos por el Cambio, esto está fuera de discusión, todo el mundo ya me parece que lo sabe. A Massa, entre otras cosas, además de llegarle amenazas y llamados permanentemente, y a Malena Galmarini, a cualquier hora, le hicieron una movilización a la puerta del barrio donde viven, con una particularidad. Uno de los muchachos, uno de los caballeros que participó de esta movilización, se enteraron después, tenía portación de armas, más precisamente de escopeta. ¿Significa esto que tenía una escopeta y que le iba a usar? No, naturalmente no, no lo sabemos. Sí, lo que significa es algo que venimos acá planteando hace semanas, que es la escalada de violencia en el discurso público. De allí yo consultaba con alguien del oficialismo a propósito de esta tensión y me decían: Juntos por el Cambio no tiene que solidarizarse con Massa, tiene que pedir disculpas. Porque esta escalada de violencia en la discusión pública, esta escalada de violencia en el debate, tiene que ver con la habilitación que hace el propio Juntos por el Cambio de diputados, concretamente como Fernando Iglesias o como el propio Waldo Wolf. A la sazón, una de esas particularidades extrañas que tiene la Argentina, si fue Wolf el que difundió el teléfono de Massa, la mano derecha de Massa, Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre, si querés, jefe empleador del hijo de Waldo Wolf, que era arquero hasta hace muy poquito de suplente de la primera de Tigre. Pero bueno, esto es una particularidad, un dato color si usted quiere. Pero este crecimiento de la violencia en el debate público, ahí sí me parece que es medio indiscutible que lo personifican algunos diputados y diputadas, en este caso de Juntos por el Cambio. Mónica Frade diciéndole señorita a Moró, despectivamente, en la Cámara. Diputados y diputadas agrediendo a Massa como nunca pasó con una persona de perfil muy similar, que era Emilio Monzó, con Emilio Monzó, tal vez una sola vez, en una sola sesión, durante los 4 años de mandato de Mauricio Macri. Un Massa que además, lo recordó acá la semana pasada, le dio gobernabilidad el primer año a Juntos por el Cambio. Entonces, una escalada de violencia en el debate público que tiene responsables, si no indirectos, tal vez indirectos.
y que no han recibido la condena por parte de sus pares del Congreso de la Nación que deberían haber recibido, de repente. En el medio de esto, ahora quiero hablar del impuesto a las grandes fortunas porque, si bien yo creo que es algo que es una solución absolutamente marginal, digamos, y que lo que hay que hacer es una bruta reforma tributaria en Argentina, hay una editorial muy linda, de La Nación del día de hoy, que como yo nunca me posiciono sobre firma de periodistas, pero esta es la editorial del diario, me parece simpático traerlo a colación. Pero digo, en el medio de todo esto, un crecimiento sostenido de los contagios en el AMBA. Y acá hay algo importante que quiero, si podemos poner primero las imágenes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los bares. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Rápidamente, ya todo el mundo los vio. Y también la foto que hoy consigna el portal Infobae sobre las aglomeraciones en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Cuando los puedas poner, ponchalo, así pasamos rápido, porque todo el mundo sabe. Ahí está, esto es en el conurbano bonaerense. Le damos el crédito, es una foto de Infobae. Bueno, a mí me parece importante aclarar dos cosas. La primera, consignaba la nota que eran ferias las que había ahí en el conurbano bonaerense. Me parece importante aclarar que no es lo mismo si alguno de nosotros quiere ir, al que sorprendentemente le guste la cerveza, pero bueno, sobre gustos, a tomar una cerveza con amigos a un bar para distenderse, que alguien que necesita ir a una feria para vender, pues tiene para la olla. Y alguno, acá hay algo interesante, porque alguno me dirá, bueno, esto también necesitan los comerciantes, los bares y los restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires. Absolutamente de acuerdo. Es una ciudad recontrapujante, fundamentalmente en base a servicios y comercios. Ahora, la opción en la ciudad más rica del país, me parece a mí, lo digo humildemente, no puede ser abrir o quebrar. Porque en el medio está el estado más rico de la Argentina, que así como Justi ganó la interna del ministro de Desarrollo Económico con las reaperturas, es algo recontrasabido, pueden leerlo de Clarín a Página 12 por todos los medios de la Argentina. Bueno, a lo mejor algún plan de contingencia que no sea eximir 2 meses de la ABL a los pequeños comerciantes podría haber sido. Es decir, a lo mejor bancar 1 o 2 meses más o 1 mes más con los bares cerrados y que el Estado ayude a los pequeños comercios, a los restaurantes, a los bares, a los pequeños empresarios, a la clase media, podría haber sido una opción de justo centro. Que no eran abrir como se abrieron ni que quiebren, que son dos cosas que generan muchas tensiones. Ahora, vamos, porque me dio una idea el bloque de Juntos por el Cambio el otro día cuando se habló de consenso, que buscaron la definición de consenso en la Real Academia Española. Entonces yo fui a buscar la definición de meseta, porque se están diciendo, las últimas semanas se amesetaron los casos en la Ciudad de Buenos Aires. Pido si podemos compartir a Juan Manuel, a nuestro señor productor y a Leo, lo que dice la Real Academia Española cuando habla de meseta. Ahí está la página de la Real Academia Española, dice, planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel del mar. Keyword planicie. Porción de piso horizontal, keyword horizontal, en que termina un tramo de escalera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros vamos a ver ahora el gráfico de las últimas semanas de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, debería estar horizontal o debería ser una planicie. Bueno, vamos a ver por favor a pleno si querés poner. Ahí está, mirá, ahí está. Las últimas 3 semanas, eso es por semana. Vean, ahí está, las últimas 3 semanas, si podemos sacar el graf, las últimas 3 semanas, casos confirmados por fecha de inicio de síntomas, que es como lo mide la ciudad y como lo mide la nación. Mire las últimas 3 semanas. Se parece a cualquier cosa menos una planicie. Ahora, le quiero contar lo que dice la Ciudad de Buenos Aires respecto a esto, porque estuve averiguando. Y, digamos, nadie puede... Uno podría dudar de las, digamos, voluntades políticas, electorales, de la Reta, de Santilli. Nadie puede dudar de la solvencia técnica de el ministro de Salud, Fernán Quirós, que es quien administra esta gestión sanitaria, que hace semanas se viene diciendo que es una meseta y como usted está viendo, tiene cualquier cosa menos una meseta. Ahora, ¿qué dicen en la ciudad? No,
A partir de ahora empieza la meseta. Hoy hubo 800 casos, como todos sabemos, los fines de semana hay muchos menos casos que durante la semana, pero se va a empezar a ver esta suerte de bajada o de amesetamiento de los casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y dicen, la apertura de los bares no tiene que ver con una medida económica. Atención a esto, porque la ciudad ya tiene una narrativa para esto. Tiene que ver con una medida sanitaria, que es que la gente, en lugar de juntarse en sus casas, se junte al aire libre. Es interesante esto, ¿no? Porque ni nación ni provincia, que yo creo que toman medidas, esta es mi verdad relativa y probablemente esté equivocado porque uno no tiene pergaminos en la materia, que tienen una preocupación más por la pérdida de vidas, digamos, que por el equilibrio, que es una palabra que utilizan mucho en la ciudad, no tienen una narrativa ni una contranarrativa, no tiene nada, ni la ciudad ni la provincia. Es decir, el presidente el otro día estuvo conmovido por las declaraciones de los intensivistas, pero cuando pretende cerrar o pretende volver en algunos lugares a fase 1, lo que le dicen los gobernadores, como le dijo Rodolfo Suárez de Mendoza, es a mí no me van a hacer caso. Entonces el presidente va a firmar un decreto para volver a fase 1 y pagar el costo político que después no se pueda ejercer porque los gobernadores o no tienen autoridad o no lo quieren hacer. Bueno, esta es una primera pregunta. La segunda pregunta sería, Kicillof, que está siendo muy criticado por, fundamentalmente, los medios de comunicación, por querer cerrar, por decir no hay que reabrir más actividades, y paga ese costo, no hay una contranarrativa, una articulación política que digan, bueno, esto que está pasando no puede ser. Hoy lo dijo tímidamente, o no tímidamente, pero tal vez en soledad, el ministro de Salud y el viceministro de Salud de la provincia, Daniel Goyen y Nicolás Kreplak. Es decir, el amigo del presidente tiene además una narrativa para las cosas que ya salieron mal en la ciudad. Que, quiero insistir con algo, la ciudad dice que eso no salió mal. Por ejemplo, el detectar en la Villa 31. ¿Por qué paró el detectar en la Villa 31? Que seguramente sirvió mucho de contención, sirvió mucho para que la gente no se sienta abandonada, pero tuvo 53% de seroprevalencia. Es decir, se contagiaron todos los que se podían contagiar. Esa es la famosa inmunidad de rebaño. Arriba de 50, arriba de 60%. Que se consigue o con todos contagiados o con la vacuna. Ahora, pasó otra cosa en la ciudad que pasó medio desapercibida. Que es que, lo voy a decir brutalmente para que se entienda, se reventaron dos geriátricos cuando había 300, 400 casos por día. Ahora, ¿cuál es la narrativa para eso de la ciudad? No eran de PAMI. Nación. Culpa de Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras el gobierno nacional, yo creo que con total responsabilidad, porque es de última, no tiene responsabilidades distritales, sino nacionales, se sienta a articular, bueno, la ciudad está teniendo esa articulación, que yo creo que su responsabilidad, tanto la de Larreta como la de Kicillof con el presidente, fue la que evitó un colapso sanitario, y hoy lo reconoce, si ustedes pueden leer, hay una nota, no la traje para compartir, me la olvidé, pero del New York Times, en el que habla del éxito de la gestión sanitaria en Argentina, y si le hacemos caso al New York Times, parte de ese éxito de la gestión sanitaria tiene que ver con la articulación política del presidente, del jefe de gobierno y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy ya hay una narrativa que en la ciudad dice, no, los geriátricos se reventaron, eran de PAMI, culpa del gobierno nacional. Si hay saturación del sistema de salud, bueno, es que viene gente de provincia. Y los casos se están amesetando y en la expansión a Rosario y a Córdoba no tiene que ver con la flexibilización, sino con que el virus naturalmente iba a circular. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en la Argentina respecto a los contagios. Quiero insistir con algo, la ciudad dice que van a empezar a bajar y se van a empezar a mesetar. La pregunta es, con un 40-50% de positividad, tanto en la ciudad como en la provincia, ¿vale de algo sostenerse sobre la cantidad de casos? ¿Vale de algo sostenerse? Hoy veía un tuit de un funcionario del gobierno de la ciudad diciendo en la salud pública estamos muy bien en cuanto a unidades de terapia intensiva. Está bien, pero 8 de cada 10 porteños se atienden en el sector privado, no en el sector público. Bueno, todas estas cuestiones que son más de revoque fino, con el método, con la obsesión,
además con un esquema de comunicación muy aceitado que tiene el gobierno de la ciudad, ya los está pensando. A mí me da la sensación que no lo está pensando ni provincia ni nación. ¿Sabrá por qué? Dejo la pregunta sobre la mesa. Pero volvamos a algo que tiene que ver con el tono de del debate público, y ya nos metemos ahora, Juan Manuel me va a decir en qué, pero con el editorial de hoy del diario La Nación, que me pareció bien interesante, si lo podemos poner a pleno, porque ahí está, dice el diario La Nación, es un editorial del diario, dice, no es tiempo de Le Nintendo, parece extraordinario, el título se los quiero decir, quiero arrancar por ahí. Ni la Argentina ni su economía podrán ponerse de pie estigmatizando la seguridad jurídica, desalentando la inversión privada y engrosando el gasto público. Vean, ahí está. Dice, combinación de ideología fracasada con uso pueril de la desgracia colectiva tan manifiesto y palmario que da vergüenza ajena. Como si Vladimir Lenin encontrase respuesta a su qué hacer de 1902 jugando al Nintendo en 2020. Aporte extraordinario, ley máxima, Le Nintendo sería una poco mejor. Esto, por supuesto, va, me da la sensación, no lo hablé con ni con Julio ni con Fernán, pero me da la sensación que tiene que ver con esa reminiscencia a aquel supuesto fanatismo del jefe de bloque oficialista por la consola. Que bueno, después en el propio diario La Nación hubo notas muy elogiosas con Máximo Kirchner, pero bueno, no importa, esto, quiero ir a esto que estamos viendo acá. No es temor al comunismo como en los tiempos de la Revolución de Octubre. Es puro pragmatismo luego de ver sus resultados un siglo más tarde. Si la justicia social solo requiriese tomar para repartir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas seguiría existiendo. Cuba sería el paraíso y Venezuela el Edén. El mundo veneraría como grandes estadistas a los siete déspotas de Europa Oriental. Jaruzelski en Polonia, Chechesco en Rumania, Kadar en Hungría, Kusak en Checoslovaquia, el mariscal Tito en Yugoslavia, Honecker en Alemania, Shkov en Bulgaria, en el mismo altar que a los grandes comandantes de la miseria, Pepe Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro y entiendo que termina con Hugo Chávez Frías, el ex presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esto digo que me parece, digo, el debate sobre si hay demasiados impuestos en Argentina es recontraválido, si hay demasiados impuestos pero mal distribuidos, es decir, que hay una carga muy fuerte sobre las pequeñas y medianas empresas, me parece válido. Si el famoso costo laboral en Argentina es alto, me parece válido. Los argumentos para matizar cualquiera de estas posiciones me parecen recontraválidos, por más que uno pudiera no estar de acuerdo. Ahora, pero bueno, vamos a Bloomberg, que consigna un lugar, que hoy lo poníamos en el graf, donde se toman medidas similares al famoso impuesto a las grandes fortunas. Dice Bloomberg, lo pueden buscar, ¿eh? Dinamarca tiene una propuesta. El gobierno planea una reforma para aumentar la recaudación. El título está mal, pero no importa, después lo pueden buscar. Me interesa el texto. Dinamarca tiene una propuesta. El gobierno planea una reforma para aumentar la recaudación vía impuestos y con eso financiar jubilaciones anticipadas de ciertas categorías de trabajadores. Lo interesante, como todo impuesto, es a quién y para qué. Un impuesto específico, atención, a bancos, fondos de pensiones y los inversores más ricos sobre sus rendimientos bursátiles. Le digo más, esto que dice Bloomberg es más audaz que lo que presentó el Frente de Todos, porque es un impuesto. Ahora, lo que están planteando es un aporte extraordinario a esas grandes fortunas. Yo insisto con algo. Creo que el gobierno, para los periodistas, para los empresarios, etcétera, está atravesando una situación muy difícil, donde no están claras las relaciones de poder, donde, los diferentes ministerios me refiero, hay peleas, por ejemplo, como la que tuvo Bernie con el chino Navarro, que no se comprende, digamos, del todo, es como ya abordarla, es bastante complicado para observar, donde el run-run internista muchas veces se impone sobre cuestiones de gestión. También, por supuesto, un gobierno que ha tenido éxitos muy claros, como la reestructuración de deuda bajo moneda extranjera, bajo legislación local,
que ha tenido, ha descubierto con el IFE una enorme cantidad de trabajadores que estaban marginados del sistema, el tema de los medicamentos gratis, digamos, hay claroscuros muy importantes en el gobierno, y una oposición que, como dice siempre el presidente, sigue entre los que gestionan y los que insultan o agreden en Twitter. Ahora, lo que, y eso está bien, digamos, la democracia, son las tensiones propias. Hoy me decía alguien de Juntos por el Cambio, así como el kirchnerismo o el Frente de Todos hace lo que quiere en el Senado, porque tiene mayoría, bueno, nosotros acá nos plantamos con el 45% de la Cámara que tenemos. Es absolutamente válido. Ahora, lo que no vale, me parece, es un tono de debate público en la Argentina donde esté habilitado filtrar el teléfono de un funcionario para o los nombres de los hijos de un funcionario para que los amenacen a través de las redes sociales. Donde un aporte por única vez se compare con la yugolavia del mariscal Tito. Donde se le diga a Massa que es Diosdado Cabello. Como tampoco me parecía que exigiera dictadura al gobierno de Macri, digamos. Acá hay que mantener una coherencia en el tiempo. Y ojo, porque si toma el Frente de Todos a nivel nacional, en los consejos deliberantes y en las legislaturas provinciales, la misma postura que está tomando Juntos por el Cambio a nivel nacional, puede haber complicaciones para los gobernadores y para los intendentes. Ya, me parece que estamos jugando un juego, como dice un cantautor español, con cosas que no tienen repuesto. Pero bueno, me quiero ya meter...